En la estrategia MIMS surge primero como una idea de cambiar la obstetricia a una obstetricia más actual, a una atención más amigable, a una estrategia centrada en las necesidades de la paciente sin olvidarnos de su seguridad. Sin embargo, del 4 de marzo que se lanzó la estrategia al día de hoy, tenemos solo en segundo nivel 2.200 pacientes beneficiadas con este modelo, que incluye un acompañamiento durante el trabajo de parto, el permiso para que esté con su familiar, para que pueda estar en cualquier posición que la mujer embarazada desee y la haga sentir más cómoda, y con toda la información que ella necesita para sentirse segura de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Muy bien, doctor. ¿Qué puntos desde? Está implementada no solamente en todos los hospitales. Tenemos 1.500 unidades de medicina familiar en todo el país. Tenemos 203 hospitales con atención materna y 5 unidades médicas de alta especialidad monotemáticas con atención materna. Y está implementado en todas estas unidades.